de presentar al doctor Fernando Jacob Peña. Fernando es médico oftalmólogo, profesor universitario de la Universidad del Bosque, miembro de AGDA y pertenece a la Comisión de Exobiología de la Asociación. Hoy nos presenta su charla Astrobiología, de las moléculas a la conciencia o a la autodestrucción. Agradecemos la participación de Fernando y esperamos que esta charla de hoy aporte a su conocimiento de los temas de astronomía, que es el propósito de AGDA. Esperamos que nos sigan en las redes sociales, compartan nuestros enlaces. Y nos sigan apoyando. Bienvenidos. Buenos días a todos. Muchas gracias eh, a Agda por la invitación a presentar este tema nuevamente. Para mí es un placer acompañar estas conferencias de los sábados y presentar un avance más sobre el tema de la astrobiología. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de las moléculas a la conciencia o posiblemente a la autodestrucción. Eh, un momento solamente para hacer esta declaración de conflicto de intereses. La presentación no se realiza con intereses comerciales y no tiene ningún patrocinio. Sin embargo, al final eh, quiero comentarles sobre un par de libros, uno que hemos escrito con el grupo de exobiología de AGDA y otro que a raíz de otros estudios que he realizado en la parte de medicina alternativa. En la parte de meditación y otros temas de crecimiento personal, y compaginando todo esto como el proceso de evolución de la conciencia del ser humano, es un libro que se llama La medicina de la autoconciencia, si alguno está interesado. Eh, cualquier responsabilidad es únicamente del de autor de esta presentación. Y como habíamos mencionado eh, en otro momento sobre el tema de la astrobiología, la astrobiología trata sobre la manera de eh, explicar cómo pudo comenzar la vida en el universo. Y el único ejemplo que tenemos ahora es la vida en nuestro planeta. Entonces hemos tratado de entender cómo se ha desarrollado ese proceso evolutivo desde los compuestos químicos que se fueron conformando. Cuando se organizó, digamos, el sistema solar. Cuando se organizó ya eh, los planetas. Cuando se organizaron los planetas y posteriormente cuando comenzó a condensarse todo este material cósmico en el planeta Tierra, cómo fue transformándose desde ese aspecto químico a un aspecto biológico, es decir, a un aspecto con vida. Ese es el tema principal que ha tratado eh, la astrobiología o que trata y que estudia en este momento. Vamos a ver hoy entonces algo sobre una corta introducción nuevamente al tema de la astrobiología, algo sobre lo que se está buscando de vida en Marte y en otros eh, en otros sectores, en otras lunas del Sistema Solar, eh, la manera como se están buscando planetas fuera del Sistema Solar o exoplanetas, algunas señales que pueden indicarnos cuáles son los componentes básicos de la vida o que hay vida en alguna otra parte del Universo cómo se ha tratado de hacer contacto con eh, seres o con eh, inteligencia extraterrestre y cuál sería la posibilidad de que nosotros sobrevivamos en este planeta de acuerdo a la ecuación de Drake y podamos ser testigos de un contacto extraterrestre en el futuro. Entonces, simplemente para recordar que la astrobiología eh, y la búsqueda de vida extraterrestre es una ciencia nueva. Eh, busca, como les decía, entender un poco ese origen, evolución y distribución de la vida en el universo y entender si en realidad estamos solos o qué pasará si logramos en algún momento algún contacto con seres inteligentes o si encontramos vida, cómo nos cambiarán los conceptos filosóficos, religiosos, científicos, eh, si llega a suceder esto. También sobre cómo sería la vida en otros planetas, cómo nos podemos adaptar en otros planetas, cómo serían los viajes interestelares o los viajes interplanetarios y cómo podemos adaptarnos como seres biológicos a estas condiciones y las consecuencias, obviamente, de comunicaciones con vida inteligente en otros planetas, así como todas las posibilidades de sobrevivir nosotros mismos en este planeta. Entonces, esta es una fracción de todos los temas que abarca la astrobiología, pero lo importante es que la astrobiología pone la vida en un contexto cósmico, nos ayuda a comprender o intentar un poco de aproximarnos a comprender cómo pudo originarse esta vida, que todavía eh, es un misterio a nivel científico. Como decía Max Planck, el fundador de la teoría cuántica, toda materia se origina y existe solo por virtud de una fuerza que hace vibrar las partículas de los átomos. Por lo tanto, se debe asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente, y esta mente... Es la matriz de toda la materia. Y esa mente es como un eslabón perdido que aún no hemos podido comprender ni entender qué es lo que podría explicar el paso de esta, de esta vida química, o posiblemente no de vida química, sino de estos componentes químicos, a un proceso ya con vida, a una biología. ¿Qué hace básicamente que un planeta sea habitable? Y eso es lo primero que tenemos que entender para encontrar vida. Primero, pues buscamos condiciones similares, que haya agua líquida como nuestro planeta, ya que sabemos que es un buen solvente para la bioquímica, que tenga fuentes de energía, que haya posiblemente fuentes de elementos y nutrientes, que se encuentren las condiciones físicas apropiadas, que además pueda estar en la zona habitable, que es lo que consideramos nosotros similar a la Tierra, esta zona, de acuerdo a la distancia a nuestra estrella, eh, que tenga posiblemente una acción activa geoquímica que facilita las condiciones de vida, como la presencia de placas tectónicas y volcanes, y posiblemente que tengan una luna, la cual ayuda a estabilizar el clima y crea mareas. Cada uno de esos puntos se hablarán en un momento. De todas maneras, la búsqueda de vida en Marte siempre ha cautivado la imaginación, ya desde Schiaparelli, que habló de sobre algunos de los canales, que podría observarse eh, en Marte. Percival Lowell también especuló sobre que estos canales podrían estar llevando de pronto agua de los polos al centro del planeta y que posiblemente los seres eh, de Marte estaban muriendo de sed y por eso habían construido estos canales. Y Horson Wells en, la, en las transmisiones de radio hablaba de la guerra de los mundos y ponía a estos marcianos invadiendo la Tierra. Posteriormente, las imágenes del vikingo encontró algunas supuestas construcciones de marcianos. Como se observa aquí, parecía que era una cabeza de un humanoide eh, que había sido fabricada de manera artificial sobre la superficie de Marte, aunque otras imágenes eh, que se tomaron después en momentos diferentes eh, dieron a comprender que era simplemente un efecto visual. Sin embargo, todavía hay muchas personas que pueden estar pensando porque no se sabe hasta que no visitemos el planeta si en realidad es una construcción artificial o simplemente era este efecto visual. En 1976, cuando el viking aterrizó en Marte, realizó varios experimentos y era la manera, digamos, como se empezó a buscar la posibilidad de vida en Marte. Se pusieron algunos marcadores eh, de manera que se liberaron nutrientes con carbono radiomarcado y luego se recogieron y se obtuvo gas para eh, pensar que podía haber algún eh, tipo de vida que pudiera estando me, eh, estuviera metabolizando este carbono, eh, pero después de que se hicieron varios intentos, no se repitió. También se hizo un, un experimento con intercambio de gases, se pusieron varios nutrientes y luego se midió si había presencia de gases como metano, hidrógeno, oxígeno, y se obtuvo oxígeno, pero también en la prueba control, lo cual no fue concluyente de que fuera por vida en el planeta. También se hicieron experimentos de liberación pirolítica, se liberó dióxido de carbono con carbono radiomarcado, luego se tomó la muestra y se quemó para ver si había una liberación de dióxido de carbono y se obtuvo dióxido de carbono radiomarcado, pero también sucedió en la prueba control. En conclusión, el suelo marciano se encontró que tiene perclorato, el cual reaccionó con algunas pruebas, pero fue una reacción química y no biológica, por lo tanto no fue concluyente de vida. En 1996, un artículo que, ca que causó cierto revuelo en el mundo fue publicado en Science sobre la evidencia de posible vida en algunos meteoritos de Marte de hace unos 13.000 años, como se observa aquí en la imagen inferior, eh, porque se encontró que este meteorito tenía los mismos componentes químicos e isotópicos del suelo marciano, entonces se concluyó que sí venía de Marte. Se encontraron formas que parecen microorganismos fosilizados con magnetita y algunos hidrocarburos poliaromatizados, pero algunos científicos que hicieron también varios análisis sobre esta muestra eh, dijeron que se trataba simplemente de configuraciones eh, de la materia, configuraciones de la, de, 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 de la piedra, del material del meteorito y no que correspondían realmente a organismos vivos. Entonces, eh, no se ha concluido tampoco algo eh, sobre esto, eh, y se cree que pudieron haber sido un producto químico, aunque otros afirman que pueden ser un producto biológico. Ahora, pensando en Marte como lugar para la vida, sabemos que eh, la superficie, y pensando si podría tener agua, la superficie es completamente seca. En los polos hay eh, algunos casquetes de hielo, pero la presión atmosférica en general del planeta es muy baja para sostener el agua líquida. Se cree de todas maneras que hubo agua líquida hace millones de años por las marcas que hay de posibles ríos y el delta, como se ve aquí, y algunos colores en los minerales, minerales como la pirixina y la olivina eh, y la arcilla, que reaccionan con las erupciones volcánicas y el agua, hacen pensar de que había agua hace millones de años en el planeta. Eh, sin embargo, lo que sí se cree que es posible es que haya agua líquida debajo de la superficie, y esto es lo que se quiere explorar con las próximas misiones. Ahora, como lugar para la vida, sabemos también que los elementos y los nutrientes básicos que conocemos aquí en el planeta, en la Tierra, se basan en carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, que también forman las proteínas, las bases pirimidínicas, eh, purínicas también, el, el, el DNA, el RNA, etcétera. Y basándonos en esto, se ha encontrado, por ejemplo, que... En Marte el 95% de la atmósfera es dióxido de carbono. Hay hidrógeno en forma de hielo en los polos. Nitrógeno es una fracción muy pequeña, de solo 2.8% en la atmósfera. Y el oxígeno es extremadamente bajo, parecido a lo que había en la atmósfera terrestre en un comienzo hace aproximadamente unos 4.000 o 3.500 millones de años. Se ha encontrado también fósforo en forma de apatita en algunos minerales que se han explorado azufre en forma de sulfato de magnesio y otros elementos como magnesio, calcio, hierro, fósforo y sodio. Eh, sobre la parte de energía que es necesaria para que haya vida, por ejemplo, en la Tierra, las placas tectónicas, los volcanes, en Marte no se ha encontrado ningún tipo de actividad geofísica, no tiene estas placas tectónicas, no hay campos magnéticos como en la Tierra, aunque hay campos magnéticos que se han encontrado en algunas rocas. Y hay evidencia de actividad volcánica reciente, lo cual sí sería a favor de vida, pero no tiene una capa de, oso, de ozono, precisamente porque no hay una gran cantidad de ozono todavía en la atmósfera. Hay una alta radiación que sería inhóspito para la vida. Y si hay vida, posiblemente sí sería en el subsuelo profundo. Se han hecho varias exploraciones, se han enviado todas estas eh, eh, naves, digamos, exploratorias, varios experimentos se han realizado en el planeta. Hasta ahora se está pensando en enviar eh, una nueva misión que pueda traer ya muestras y regresarlas a la Tierra. Se espera que esto suceda en los próximos 10 años y tengamos ya las primeras muestras del planeta aquí en, el, en la Tierra eh, para comienzos de la década del 2030. Ahora, David, debido a este meteorito que se encontró de Marte, podríamos nosotros pensar que la vida... Se pudo originar a partir de uno de estos meteoritos que venía de Marte, o sea, podríamos ser marcianos, pudo la vida transferirse en meteoritos desde Marte. La teoría de la panspermia pues estaba a favor de que la vida fue traída al planeta Tierra eh, por eh, inoculación, digamos, de material biológico proveniente pues en meteoritos o en cometas o en seres interestelares que pudieron haber caído en la Tierra y que... Eh, aprovechando las condiciones eh, favorables que se encontraban en ese momento facilitaron pues que se fuera desarrollando una transformación de esa química a esa biología en nuestro planeta hay meteoritos también en la tierra de origen marciano y viceversa eh, algunos experimentos han demostrado la supervivencia de microorganismos en la salida es decir se han hecho experimentos eh, sacando eh, microorganismos fuera al espacio y pueden sobrevivir también pueden sobrevivir un tiempo teniéndolos en, el, teniéndolos en el espacio y también simulando una entrada a la atmósfera a temperaturas elevadas, como podría tener la superficie de estos meteoritos. También se ha encontrado que algunos microorganismos podrían vivir estas tres secuencias de eh, eh, salida, vida en el espacio y entrada, por ejemplo, a nuestro planeta. Ahora, sobre la vida y las posibilidades o búsqueda de vida en otras áreas del Sistema Solar, como por ejemplo en Europa, Enceladus y otros cuerpos congelados. En Europa, que es una de las lunas galileas de Júpiter, eh, al igual que Io, Ganimedes y Calisto, es eh, una eh, más, luna más pequeña que nuestra luna, solo tiene unos 3.000 kilómetros de diámetro, y las ondas Pioneer, Voyager, Galileo y el New Horizons eh, tomaron algunas imágenes que dilucidaron que era una superficie de hielo pero existe la posibilidad de que tenga un océano subterráneo y que pudiera haber algunas señales quizás de vida en el subsuelo. Podría tener quizás un océano salado eh, o ventosas oceánicas que podrían favorecer la presencia de vida. En Enceladus, que es una luna de Saturno, que también se encontró, que es una superficie de hielo, las ondas Voyager eh, encontraron unas zonas con más cráteres en el norte que en la zona del sur, eh, que se encontró un poco más lisa. La nave Cassini encontró que era una superficie joven, activa, con bastante hielo, tenía unas líneas atigradas y había estas plumas de vapor que eyectaban eh, aire como si fueran geysers. Es decir, que en el subsuelo podrían haber otras temperaturas, altas temperaturas que estarían a favor de la presencia de condiciones más favorables para la vida. Otros cuerpos helados que se han estudiado, que se están estudiando, en astrobiología, en el sistema solar. Son Tritón, luna de Neptuno, ya que tiene una superficie helada con nitrógeno, metano, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Ganímides, que es una luna de Júpiter, donde se ha encontrado, se presume que haya agua líquida subterránea. Titán, luna de Saturno, que tiene una atmósfera con nitrógeno e hidrocarburos eh, que simil, eh, parecida a las reacciones que había en la Tierra temprana y que pudieron ser favorables para la presencia de vida líquidos en la superficie como metano y etano y la nave Cassini en el 2005 soltó el lander de Higgins en la superficie y evidenció que todas estas rocas que están en la superficie son rocas heladas, rocas de hielo. De todas maneras se sigue explorando también eh, por eh, otras técnicas la presencia de posibles planetas similares al nuestro fuera del sistema solar. Y recordamos que ya desde el siglo XVI Giordano Bruno, Bruno perdón, decía que el universo estaba repleto de soles y planetas y solo vemos los soles por su brillo. Es una manera de pensar bastante increíble para la época y pues <coughs> por esto fue perseguido eh, por los líderes religiosos de entonces. En 1992 dos radioastrónomos anunciaron el descubrimiento de dos planetas orbitando un pulsar. Sin embargo, ya de manera oficial, solo hasta 1995 se reportó el primer planeta extrasolar con evidencia definitiva en la constelación de Pegasus, una estrella tipo G similar a nuestro Sol. Y hoy en día, pues, los ast astrobiólogos eh, esperan encontrar otra Tierra, o es lo que esperamos nosotros encontrar, que haya otra Tierra con condiciones similares, con una distancia similar a, a una estrella, etcétera, y donde puede haber posiblemente condiciones similares como agua en forma líquida. Esto, estas condiciones similares es lo que se denomina que esté en la secuencia principal, es decir, estrellas que estén en este punto similares al Sol, en donde se considera, de acuerdo a la luminosidad y al acuerdo a la temperatura, que haya unas condiciones que sean favorables para la vida. En cuanto a los métodos que se utilizan para buscar estos exoplanetas, una es el método de tránsito, es decir, eh, se observa. Cómo cambia la luminosidad de la estrella cuando un planeta pasa por enfrente y esta variación es la que se estudia en astrobiología para determinar cuál sería el tamaño y las condiciones de este planeta. Eh, otro es el método de astrometría, es analizando el bamboleo que es ocasionado por la rotación de la estrella, eh, perdón, por sí, por la rotación del planeta alrededor de la estrella y este bamboleo como simulando en el caso de una pareja que se esté tomando de las manos y girando, eh, habría un bamboleo entre los, dos, entre los dos cuerpos físicos. Este bamboleo es el que se analiza a través del método de la astrometría. El otro método es el de Doppler o el cambio de Doppler, velocidad radial que se hace una se evalúa una variación espectrométrica de la estrella, determinando eh, si se aleja o si se acerca en el momento pues en que eh, se acerca o se aleja se va tomando este mapa espectrométrico y se puede determinar entonces cuáles son las condiciones del planeta alrededor de la estrella y otro es el método entre muchos otros que hay el método de la lensometría gravitacional que es la distorsión de la luz de una estrella lejana cuando pasa digamos el supuesto planeta por, atre, a, alrededor de la estrella y entonces el cambio de esta eh, luz o la distorsión que se ocasiona en el paso del planeta alrededor de la estrella es lo que sirve para determinar eh, la presencia de estos planetas extrasolares. Hasta ahora se han encontrado principalmente eh, cuerpos gigantes, planetas gigantes como Júpiter, muy cercanos a la estrella, que posiblemente migraron del exterior y que no se considera que sean habitables. También se han encontrado otros planetas que se llaman planetas hinchados, como Kepler 7b, que tienen una masa menor que Júpiter, pero son más grandes. Tienen órbitas muy cortas de cinco días cerca a la estrella como este y son est eh, planetas compuestos principalmente por helio e hidrógeno y otros planetas que como Gliese 436 eh, son como Neptunos calientes con una órbita cerca a la estrella muy corta de aproximadamente unos dos días con cinco horas es decir estos planetas extrasolares eh, no se considera que sean muy aptos para la vida otros también se han encontrado planetas carbón diamante que tienen capas de diamante, grafito y carburo de silicio, eh, con volcanes, con erupciones de diamantes que orbitan una estrella de neutrones, o planetas de agua como este, el JB-121-4B, que es un planeta pequeño de baja densidad, que tiene una atmósfera gruesa, gaseosa, y es un planeta rocoso eh, debajo de esta gran atmósfera y se consideraría que sería parecido como a un mini Neptuno. De todas maneras... En la zona habitable es donde se están buscando y donde se han encontrado estos planetas, y cada vez encontramos más planetas similares a la Tierra. Se buscan entonces que estén en esta zona habitable. Eh, si son estrellas más calientes o más grandes, se espera pues, que estén más alejados. Si son similares a nuestro Sol, estaríamos en un, estarían en una posición similar al lado que está, digamos, Tierra, Marte en el sistema solar. Y si son más pequeñas o frías, estarían más, cercas, más cerca de la estrella. Los planetas que se buscan en general son planetas rocosos que permitan que se, se establezca aquí la vida, que tengan agua líquida. Eh, por ejemplo, el Gliese 876D tiene siete veces la masa de la Tierra, se considera como una supertierra y se encuentra a 15 años luz. Es un planeta que se considera que podría tener esa posibilidad de vida. O el Gliese, eh, Gliese 581C, que estaba un poco más cerca de la estrella. O sea, está casi fuera de la zona de habitabilidad, pero podría también considerarse como apto para la vida. O el Gliese 667C, que tiene cuatro veces masas de la Tierra y se encuentra en la zona de habitabilidad. Aquí son algunos eh, dibujos que han hecho algunos artistas eh, simulando cómo podrían ser estos planetas. Eh, también se han encontrado eh, algunos planetas en sistemas binarios, como Kepler 16b un planeta gaseoso fuera de la zona de habitabilidad y muy parecido a Saturno eh, tendría entonces dos estrellas y aquí pues eh, han bromeado eh, promocionando digamos unas vacaciones en un planeta de estos con dos estrellas unas vacaciones muy relajantes donde podríamos tener unos atardeceres bastante sorprendentes casi inimaginables de todas maneras de acuerdo al año en que se han descubierto todos estos planetas simulando la masa, por ejemplo, aquí de la Tierra, cada vez se encuentran más planetas extrasolares o exoplanetas similares a la Tierra. Esto porque se ha mejorado la, la capacidad, la tecnología para poder detectar estos planetas. Entonces, posiblemente podríamos especular diciendo que el universo estaría lleno de, planet, de planetas similares a nuestra Tierra. Hay una parte importante en astrobiología que se llaman las bioseñales o biosignature o biofirma, que son eh, sustancias o patrones cuyo origen específicamente requiere un agente biológico y podría indicarnos que hay vida en este planeta o en esta eh, área del universo donde se está eh, buscando la presencia de vida. Estas señales se buscan por espectroscopía y hay varios tipos, como por ejemplo gases, la presencia de oxígeno o de ozono. Si hay ozono podemos pensar de que hay bastante oxígeno y que se está formando, digamos, una capa en la atmósfera que podría ser favorable para la presencia de vida. O superficies que eh, estén, eh, digamos, con alta presencia en el espectro del infrarrojo, que podría indicarnos que hay vegetación. O cambios temporales en el dióxido de carbono, que nos podrían indicar que hay estaciones y esto podría deberse a cambios en la vegetación. Todo esto podría indicar la presencia de vida. También, eh, sabemos que la fotosíntesis produce oxígeno, entonces si vemos más oxígeno, cantidades importantes, podríamos suponer que se está llevando a cabo algún proceso de fotosíntesis como el que comenzó aquí en nuestro planeta con las cianobacteria, cianobacterias en un comienzo, con las algas verde azules que fueron las que ayudaron a proliferar este oxígeno en la atmósfera y favorecieron que surgieran las diversas formas de vida. O, por ejemplo, que haya metano, el cual es metabolizado también por el oxígeno, o la coexistencia de oxígeno y metano en la atmósfera, lo cual es considerado una importante bioseñal de vida. O también el ozono, como les decía, que es una bioseñal, ya que es producido por eh, la eh, radiación ultravioleta y la presencia de oxígeno en la atmósfera. Eh, sabemos que la vegetación entonces refleja en la radiación del infrarrojo en la superficie y es considerada entonces una bioseñal. O el oxígeno, que también puede ser producido por mecanismos no biológicos. Y ahí hay que tener cuidado porque, dependiendo de la concentración de oxígeno, podríamos sospechar que simplemente es la, está presente, pero que no eh, está regulando, digamos, un proceso biológico, como sucede en Marte, que tiene solamente un 0.14% de oxígeno en la atmósfera, eh, producido por una reacción de dióxido de carbono con la luz ultravioleta del Sol, que es una reacción completamente química. Y no por una reacción biológica. Está en la investigación también en la, en la presencia de atmósferas anóxicas, si podrían ser bioseñales la presencia de otros gases como etano, óxido nitroso, azufre, entre otros. Hay varias misiones que se han hecho, que ha llevado a cabo la NASA para buscar bioseñales. En el 2001, el telescopio Hubble buscando sodio en la, en la atmósfera de Júpiter. En el 2007, el Hubble buscando metano y dióxido de carbono en algunos exoplanetas. En el 2007, el telescopio Spitzer, que busca en el espectro infrarrojo, eh, vapor de agua en exoplanetas y moléculas prebióticas como acetileno, cianuro de hidrógeno, etc. De todas maneras, en el 2006, el telescopio Corot detectó el exoplaneta más pequeño y esto, como les decía, es algo favorable porque cada vez se encuentran planetas más similares a la Tierra. En el 2009, el telescopio Kepler eh, logró detectar varios exoplanetas. En el 2013, la misión Gaia, que también estaba en búsqueda de vida, eh, extraterrestre y en el 2020 el telescopio James Webb que se está preparando para ser lanzado estaba para lanzarse pero por el, 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 la pandemia se ha retrasado eh, este proceso ahora qué pasa si hacemos contacto primero tenemos que recordar que en, en el sistema o oh, perdón en el universo que hasta ahora conocemos eh, hay miles de millones de galaxias. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es solamente una de los miles de millones de galaxias que se pueden observar en el universo. Y dentro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, hay más de 400 mil millones de estrellas. Y si pensamos en esto eh, y lo traspolamos a un concepto un poco más aterrizado, Podemos darnos cuenta que la posibilidad de que existan planetas con alguna forma de vida pueden ser innumerables. Y esto fue lo que pensó Frank Drake, quien en 1961 diseñó una ecuación que podría ayudarnos a calcular la probabilidad de vida en la galaxia. Y la ecuación dice básicamente que el número de estas civilizaciones inteligentes sería igual a a la tasa de formación de estrellas multiplicado por la tasa de planetas en esas estrellas, multiplicado a su vez por el número de estos planetas en donde existieran eh, los, las condiciones favorables en el ambiente para que haya vida, multiplicado por la fracción de estos planetas en donde se desarrolla la vida y multiplicado por la fracción en donde estos planetas donde se desarrolla la vida, esta evoluciona hasta ser inteligente y después multiplicado por la fracción de estas eh, inteligencias o estas eh, estas vidas inteligentes que desarrollarían algún tipo de comunicación y esto a su vez multiplicado por el, una fracción que se considera como l es decir l es life el, o length of time el tiempo la duración del tiempo de vida de esta eh, vida inteligente eh, intentando comunicarse con otras vidas inteligentes en la galaxia. Entonces, esto nos daría un número aproximado. Según algunos cálculos para algunos científicos, la vida podría, o los, los sitios con vida inteligente podrían variar entre unos 10, siendo los más pesimistas, hasta pueden haber 100 millones, según los, otros cálculos de algunos científicos un poco más optimistas, utilizando esta ecuación de Drake. La ecuación de Drake hay una aplicación interesante que se llama eh, la Drake Equation, eh, con la cual uno puede jugar eh, y hacer estos cálculos cambiando los números de posibilidades de eh, fracción de formación de estrellas o de fracción de planetas con posibilidades de vida o con el ambiente apropiado, etcétera. Y podría uno eh, jugar y darse cuenta cuál es el número real de, el, de acuerdo a lo que uno ponga, cuál sería el número de civilizaciones inteligentes que podría encontrarse de acuerdo a esta ecuación. De todas maneras, siempre eh, el hombre ha querido comunicarse con civilizaciones extraterrestres hasta donde tenemos algún, algún conocimiento, desde los eh, griegos que consideraban que podríamos estar llenos de vida en el universo, hasta las consideraciones de Giordano Bruno en la Edad Media. Y en 1972-1973 las ondas Pioneer 10 y 11 enviaron una placa con información sobre la Tierra, esperando que alguna civilización inteligente pudiera recogerla. En el 77, el Voyager envió ya un disco grabado con imágenes, música, video, eh, eh, otras, eh, otra información sobre el planeta Tierra. En el 74, se envió el mensaje famoso de Recibo con el radiotelescopio. Entre el 99 y el 2003, se han hecho varios eh, mensajes, se han hecho varios... Eh, 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 pruebas de envío de mensajes eh, como esta que se envió en Crimea, que se llama el Cosmic Call, es un mensaje digital, o en el 2001 que en Rusia enviaron eh, unos escolares un mensaje que se llama el Teenage Message, que son composiciones mus musicales enviadas por radiotelescopios, esperando que puedan ser escuchadas por otras civilizaciones y esperando de pronto algún día alguna respuesta. Este es eh, el comunicado que se envió. En, eh, en Arrecibo, recibo, desde Arrecibo, recibo, desde el radiotelescopio de A recibo, y eh, se envió una información que mostraba los números del 1 al 10 en sistema binario, el número atómico de algunos de los compuestos que son esenciales para la vida, los nucleótidos del ADN, el RNA, la estructura molecular del ADN, eh, una silueta de un ser humano con referencia al tamaño y el número de personas que habría en este momento, que eran de más o menos unos 4.5 mil millones. Eh, de personas en el planeta, el sistema solar y la posición de la Tierra y la antena desde, desde donde se envió esta señal. Eh, en algún momento surgió eh, la paradoja de Fermi que dice, si hay millones de soles y planetas y posiblemente civilizaciones inteligentes, ¿en dónde están? ¿Por qué no los hemos contactado y por qué no nos han visitado? Y este es un tema que es bastante interesante y queda pues para muchas más charlas eh, analizar por qué es que no hemos encontrado vida será que es que la vida es realmente extraña será que llega un momento en donde todos los que llegan a tener algún momento de vida inteligente se autodestruyen será que esta es una de las posibilidades por la que no hemos encontrado será que nosotros ya pasamos este momento o será que nos llegará en un momento futuro esta autodestrucción debido a nuestra propia tecnología eh, y dadas todas estas circunstancias, se creó el programa de SETI desde hace varios años, eh, que quiere decir búsqueda de vida Inteligencia, inteligente extraterrestre, Search for Extraterrestrial Intelligence. Eh, desde 1957, utilizando red telescopios, eh, se empezó a utilizar. El primer proyecto eh, conocido fue el proyecto OSMA, dirigido por Frank Drake, que exploró eh, la posibilidad de escuchar algo con estos radiotelescopios en dos estrellas cercanas, no se encontró ninguna señal. En el 77 eh, se hicieron eh, más pruebas y en, en, en este año con el Big Ear Telescope de Ohio se encontró una señal que se llamó la señal, la señal Wow, que fue una señal bastante eh, típica de, una de un posible origen extraterrestre, no tenía características de haber sido originada en la Tierra tenía 30 veces, 30 veces más potente que cualquier otra señal. Sin embargo, no se volvió a repetir, no se volvió a encontrar. En el 95 se creó el proyecto Phoenix, eh, que eh, escudriñó, eh, escaneó unas 800 estrellas, pero no encontró ninguna señal. Posteriormente también el, el proyecto Serendip en Arecibo, eh, escaneando eh, eh, varias otras zonas de, del, del firmamento, otras zonas de la Vía Láctea, encontró unas 400 señales sospechosas, pero no fueron confirmatorias. Y otros proyectos como este del Allen Telescope, eh, que tiene utiliza cuatro, 42 antenas, y muchos otros proyectos de SETI se han venido a cabo, pero en conclusión no se ha encontrado todavía eh, ninguna señal extraterrestre con estos radiotelescopios. Una de las, de las explicaciones posibles es que quizás... Hemos escudriñado solamente o hemos escaneado un pequeño vaso de agua en medio de un gran océano, y no por esto podemos todavía concluir que no hay vida. ¿Cuál sería la dimensión social de encontrar vida extraterrestre? En el año 1900, eh, de manera curiosa, en Francia se creó el premio Guzmán que otorgaba cien mil francos a quien lograra una comunicación con una estrella y consiguiera alguna respuesta. O sea con alguna estrella con seres inteligentes ahora cuál sería la respuesta de el, los seres humanos a nivel de nuestro planeta si encontramos si contactamos vida inteligente sería de temor será de aceptación cómo podría influenciar esto en la religión en la política en la ciencia incluso eh, debería ser controlado esto por las Naciones Unidas un contacto extraterrestre se han intentado algunos protocolos, pero no hay ninguno en concreto. Algunos de los programas SETI precisamente tenían protocolos, pero pues no eran oficiales, eran cada uno de uno de cada uno de estos proyectos. ¿Y quién podría representar a la Tierra en caso de que tengamos un contacto extraterrestre? Eh, finalmente, vamos a tener un poquito de eh, meditación sobre. La posibilidad de si sobreviviremos nosotros a, hasta que tengamos un contacto extraterrestre, es decir, sobre la fracción L de la, de la ecuación de Drake que ya mencionamos. Entonces, recordando que todo lo que nosotros conocemos hasta ahora, toda la historia, la tecnología, los viajes espaciales, el mercado, la economía, etcétera, toda la historia, todo lo que sabemos, ha sucedido solamente aquí, en, este, en esta pequeña roca azul del sistema solar, es decir, solo aquí en un extremo de la Vía Láctea de la galaxia que nos alberga y solamente aquí en uno de los extremos de esta galaxia que es uno de los miles de millones de galaxias del universo. Entonces, estamos realmente en una zona completamente minúscula cuando la comparamos con todo el universo que conocemos. Y qué pasará con, con, con nuestro futuro, qué pasará con nuestro desarrollo y nuestra evolución hasta encontrar vida extraterrestre. Recordemos que desde hace unos 4.000 millones, eh, 4.500 millones de años que, que existe la Tierra y hace más o menos unos eh, 4.000 que apareció el agua o que hay vestigios de agua sobre el planeta y unos 3.500 a 3.800 los primeros fósiles. Nosotros. Aparecimos solamente en esta fracción, solamente en los últimos miles de años estamos como civilización aquí, los humanos modernos. Entonces, nuestra historia en este planeta es realmente súper pequeñita y no sabemos qué va a pasar en el futuro si vamos a estar eh, todavía activos, vivos, para tener algún contacto extraterrestre. Como decía en la, en la, en la paradoja de Fermi, una de las maneras de explicarla, eh, si han habido filtros o si hay filtros para esta vía inteligente, ¿será que ya la pasamos eh, y, y, y estamos vivos de milagro o será que va a llegar un gran filtro adelante donde nos vamos a destruir nosotros? Entonces, si está en el pasado, explica por qué no hemos encontrado otra vía inteligente, porque posiblemente eh, muchas se pueden autodestruir. O si está en el futuro implica que una civilización no alcanza a contactar otra o a colonizar el espacio y por lo tanto por eso no las vemos. Ahora, ¿cuál será el futuro que nos espera a nosotros aquí en el planeta? Eh, ¿Será de una destrucción gradual, una inundación por el deshielo de los polos, una explosión, una guerra atómica eh, de, de varias naciones que puedan destruir la vida por lo menos de los seres humanos? ¿O serán consecuencias completamente naturales? ¿O será que vamos a terminar como lo muestra la película de Wally, -E, obesos, sedentarios y viajando por el universo? Entonces, sobre la parte del calent calentamiento global, hay varias observaciones que concluyen que realmente la Tierra se está calentando. Las emisiones de, de gases, aerosoles y actividades humana humanas alteran la atmósfera y afectan el clima y están cada vez eh, en, en aumento. Hay un aumento también de la habilidad de crear modelos de predicción del clima, lo cual nos ha llevado a observar que va a haber un aumento en el calentamiento, mayor deshielo de los polos y esto va a llevar a inundaciones, por lo menos en todas las áreas costeras de los continentes. El calentamiento global de los últimos 50 años se debe básicamente a actividades humanas y hay varias entidades eh, serias, científicas, que respaldan que esto es algo verídico y que está sucediendo. Estas son unas imágenes, por ejemplo, de los eh, páramos que están alrededor de Bogotá, el páramo de Chingaza, el páramo de Sumapaz, que nos aportan el total del agua que consumimos nosotros. Y se sabe que estos dos páramos se están secando y que posiblemente van a estar completamente extinguidos para los próximos 20 a 30 años. Entonces, ¿qué va a pasar con la, con la vida? Empecemos con nuestra ciudad, ¿qué va a pasar con la vida en Bogotá? Aquí vemos cómo está aumentando el calentamiento global y el efecto dramático del deshielo, por ejemplo, en el Ártico, los glaciares, cómo se han deshielado. Vemos aquí estas imágenes eh, dramáticas de los osos aislados y cómo está cambiando la configuración también del planeta, cómo va a cambiar, por ejemplo, en esta proyección para la zona de la península de la Florida, que va a estar posiblemente inundada en algún momento, en unos 50 años. Y vemos aquí evidencia, esto fue en un viaje en el Nevado del Cocuy, en la Sierra Nevada del Cocuy, en la zona de la laguna de la Plaza, donde esto era hace unos años completamente lleno de hielo, majestuoso, ahora está completamente seco y rocoso. O el otro problema es el aumento del dióxido de carbono. Hemos visto cómo el dióxido de carbono, eh, si está elevado en la atmósfera... Está en contra de las posibilidades de vida, como sucede, por ejemplo, en Marte, donde el 95% de la atmósfera contiene dióxido de carbono, y aquí vemos cómo eh, no deberíamos haber pasado por más o menos de unas eh, 350 partículas por millón, pero miremos llegado ya a 400 partículas por millón, cuando se consideraba que 350 partículas por millón ya era, digamos, grave para nuestra condición como seres vivos, como seres humanos, al menos. Y todo esto debido a la gran contaminación del planeta. Y esto sigue ascendiendo. Entonces, ¿a dónde vamos si nos estamos autodestruyendo también con estos gases que son nocivos para la vida? Y básicamente se debe, entre otras causas, a la gran deforestación de los grandes pulmones que hay en el planeta, como la deforestación en la, en la Amazonía, eh, y al consumo, por ejemplo, de grandes cantidades de, 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 de carne, debido a que todas estas selvas y estas áreas, de pulmones del planeta se están convirtiendo en pastos para criar ganado que ayudan al consumo humano. Y el otro problema entonces es cómo afecta este cambio climático a los factores sociales y ambientales, como la polución del agua, del aire, va a disminuir el alimento, se va a alterar la posibilidad de refugio. El calentamiento el global causa un exceso de 140 mil muertes al año. Esto para hace más o menos unos dos, tres años que se había hecho este cálculo. Y se ha visto cómo enfermedades como la, de, la enfermedad diarreica, la malaria, la desnutrición, dengue, que son sensibles al clima, se van a incrementar. Estas son imágenes, por ejemplo, de la, de la pobreza, la miseria que viven nuestros países en América Latina, en África, etcétera Y el efecto, por ejemplo, de el calentamiento global en las zonas eh, polares. Entonces, hacia dónde vamos es una de las de las preguntas que deberíamos hacernos como seres humanos, eh, si estamos aquí en medio de una neblina donde no podemos decidir cuál va a ser el futuro y estamos simplemente autodestruyéndonos. La otra posibilidad es de una guerra nuclear, aunque las armas nucleares han disminuido, la producción ha disminuido, todavía hay una gran cantidad de armas nucleares que garantizarían la destrucción del planeta hasta en unas 40 veces se podría destruir la Tierra con todas las armas nucleares que hay en este momento y lo otro que podría sucedernos es un impacto ya varios meteoritos o eh, eh, cuerpos eh, celestes han rozado contra la Tierra en los últimos años y hemos estado a punto digamos de que hay algún un impacto, eh, alguno podría suceder como hace 65 millones de años que impactó y destruyó por lo menos la vida que dominaba el planeta en ese momento, que eran los dinosaurios. Eh, también podemos estar eh, esperando que esto suceda, como sucedió, digamos, aquí, hace 65 millones de años. Lo otro serían eventos catastróficos de origen solamente natural, por huracanes masivos, terremotos, un tsunami, etc. O sea, hay muchos factores que podrían llevar a que nos destruyéramos como seres humanos y esto inhabilitaría la posibilidad de una comunicación. Con seres inteligentes extraterrestres. El otro problema grave es la gran sobrepoblación, superpoblación del planeta. En este momento estamos más o menos en unos 7,8 eh, billones, es decir, 7,800 millones de habitantes en el planeta. Y se sabe que la Tierra soporta solo hasta unos 11 mil millones, de manera que sea algo sostenible para la vida de todos. Y esto no se sabe si se logre antes del año 2050. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo vamos a mantener? alimentar, a soportar todo este eh, montón de seres que están destruyendo a la vez el planeta. Entonces las imágenes que, que nos muestran y nos llegan de la superpoblación son realmente dramáticas y algunos creen que realmente para que el planeta sobreviva más tiempo se necesita que haya alguna eh, tragedia, algún control de este crecimiento poblacional que eh, se ha convertido como una plaga para el planeta. Ahora, ¿cómo sería SETI? ¿Cómo sería la, esta, este encuentro extraterrestre? En realidad, eh, podríamos esperar encontrar máquinas, posiblemente si fabricamos nosotros robots, lo que va a sobrevivir de nosotros no serán seres humanos, sino posiblemente máquinas, y podríamos de pronto considerar estas máquinas si las encontramos como, se, como señal de vida inteligente en el universo, y nos identificaríamos... Eh, identificaríamos a estas máquinas realmente como máquinas o pensaríamos que son seres vivos, ya que podrían tener cierta, digamos, características que podrían ser muy similares a un ser eh, vivo como nosotros. Entonces, esta es la evolución, digamos, de los robots. Posiblemente en el futuro eh, se cree y según como lo, de lo decía Kurzweil que es el director de o era el director de Google, eh, podría, uno de, los, de, las, de las personas que ha pronosticado de manera muy precisa eh, la evolución tecnológica sobre el planeta, eh, decía que más o menos en unos 100 años el planeta va a estar dominado por robots, eh, por estas máquinas inteligentes que nos van a superar en calidad, en número, en todo, y que posiblemente ellos se van a dar cuenta que los seres humanos cometemos muchos errores, que eh, podrían eh, de alguna manera ser una amenaza para la continuación de la vida en el planeta y podrían incluso eh, estar en contra, de, en contra nuestra, en contra de nosotros. Entonces, ¿cuál será la raza humana del futuro y cuál será la raza que realmente va a tener algún contacto extraterrestre? Entonces, hay, hay muchas posibilidades de extinción, como las que mencionamos, y esto es lo que hace L, la fracción de L en la ecuación de Drake, es el factor más determinante de la del encuentro o de la búsqueda de vida extraterrestre inteligente. En conclusión, la astrobiología es una parte de la astronomía que nos ayuda a comprender nuestra posición en el universo y nuestros objetivos de vida. La búsqueda de vida o sus elementos primordiales y condiciones nos ayuda a entender la vida también en la Tierra, como lo vimos en la otra charla sobre las condiciones básicas químicas eh, del de planeta para poder formar vida. ¿Y cómo cambiarían nuestros conceptos e ideas si encontramos vida inteligente? Esos son algunos de los puntos filosóficos, científicos que deberíamos preguntarnos y deberíamos abordar para estar preparados cuando esto suceda. Estamos haciendo algo además para sobrevivir como especie. Estamos buscando vida inteligente extraterrestre, pero estamos protegiendo y cuidando la vida en este planeta. Estamos listos para cambiar nuestra percepción del universo si encontramos esta vida extraterrestre y de todas maneras algo que me parece muy importante es que conocer los fundamentos de la vida conocer cómo se formó la dificultad para formar los tres más de tres mil millones de años para formar los primeros microorganismos conocer todo esto las bases de la química y la biología en el proceso evolutivo de la tierra debería llevarnos a, a cuidar más nuestro planeta a cuidar y respetar a todos los seres vivos a explorar los confines de la conciencia más allá de la materia, la energía, el espacio y el tiempo, como lo decía Max Planck. Y creo que allí es donde residen las respuestas al misterio de la vida en el cosmos y es a donde deberíamos dirigir también algunos de los próximos experimentos de búsqueda de cómo se transformaron esas partículas químicas en los primeros microorganismos, cómo se transformó la química en la biología.